Link. Bien, ahora vamos a nombrar esta molécula. Los enlaces que tiene son puros enlaces simples, entonces ya sabemos que es un alcano. Lo siguiente que tengo que hacer es localizar mi cadena más larga como primer paso. Paso 1, localizar la cadena más larga. Vamos a contar. Si comienzo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, si estuviera chueca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ¿y entonces cuál fue la más larga? La de medio. Ok, esa es mi cadena larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos acá arriba, 12. Ya que tengo hecho esto, ahora vamos a numerar los carbonos. Numerar carbonos. Siempre hay que considerar el que el 1 debe estar cerca de la ramificación. Así que puedo elegir entre dos carbonos principales. El carbono que está aquí en color rojo o el carbono que está aquí en color verde. ¿Quién tiene más cerca una rama, el rojo o el verde? El rojo. Muy bien, entonces al rojo es al que le voy a poner el número 1. Ese va a ser mi primer carbono. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todo lo que no quedó en mi cadena morada es una ramificación, es una ramita. Entonces acuérdense que se unen con palitos, entonces ese es mi primer carbono de la rama. Aquí vengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 también. Yo tengo esto. ¿Qué nombre le tendría que poner a una rama que tiene únicamente un carbono? Metil. Muy bien, metil. Aquí ya vimos que son isómeros, pero como no hemos visto ese tema, por ahora los vamos a nombrar como nada más basándonos en el número de carbonos. Ese tenía 5 carbonos, ¿cómo se llama? Pentil. El de abajo también tiene 5 carbonos. Pentil. Pentil, exacto. Ahora sí, ya que terminé de hacer esto, puedo nombrar la molécula. Para nombrar la molécula, vamos a comenzar, voy a ponerle 3.1, vamos a comenzar poniendo las ramificaciones en orden alfabético. Algo que también tienen que recordar es que los números se separan de otros números con comas, y de letras con guiones. Así que comienzo. Ok, qué interesante, ahorita lo vamos a decir. A ver, comenzamos en orden alfabético. El primero, ¿qué sería? ¿Metil o pentil? Metil. Metil. Metil está pegado en el carbono número 2, entonces pongo 2, guión, metil. Luego sigue la siguiente ramificación, que es el pentil. El pentil está unido
en el carbono 6 y 7. Exactamente, 6 y 7. Pero como son dos pentiles diferentes, para que nunca se confunda nadie, tengo que poner el prefijo di, que significa dos. Esto significa, hay dos pentiles, no te vayas a perder, dipentil. Y ahora voy a nombrar a mi cadena principal. Mi cadena principal tiene 12 carbonos. Entonces, el prefijo para 12 carbonos es... un deca. No, dec. Dec. Porque son dos. Un dec es para 11. ¿Ya lo viste? Dodeca, ¿no? Me confundí. Sí, ok. Dodeca. Eso significa que hay 12 carbonos. Uh-huh. Y ahora la terminación. Esto es un alcano porque tiene pura raíz. Digo, puro enlace simple. Entonces le pongo la terminación. Ano. Y listo. Su nombre es 2-metil-6-7-dipentil-dodecano.